Bueno, en este ejercicio voy a hacer una aplicación también de la macro en Excel. Esto corresponde a un ejercicio del libro de análisis de estructuras del ingeniero Jack McCormack. Este ejercicio es el ejemplo 415 de la página 86 en el libro en su cuarta edición. Para este ejercicio se requiere inicialmente conseguir cuál es el valor del delta. ¿Ok? El valor de S2 hay que hallarlo para la tensión de la cuerda, el cual pende de dos puntos estáticos y el peso es de 50 kilolibras. Pero para poder resolver es necesario en principio hallar el valor de delta, el cual no se conoce y solo se tiene la longitud de la cuerda que es de 65 pies. ¿Ok? La longitud de la cuerda es 65 pies. Entonces, bueno, para hallar el valor de S2 se requiere entonces iterar, igualar las ecuaciones para S1 y S2 para poder hallar ese delta. Pero al igualar las ecuaciones es necesario hacer un proceso iterativo para obtener S2 y continuar con el ejercicio. En este caso, el proceso iterativo se hace con una macro bastante sencilla, pero resuelve esto rápidamente. Por ejemplo, bueno, vamos aquí a darle botón a la macro. Para iniciar, me pide inicio iteración de S0. Tiene que ser mayor a 35 porque el valor que voy a hallar es S2. Si el horizontal es 35, se supone que la hipotenusa tiene que ser mucho más larga, o por lo menos más larga, en principio, al valor de la horizontal. Ahí dice que S0 debe ser 35 o más. Vamos a colocar 35. Y aquí me terminó el proceso. Me dice que el valor de S2 es 43.361 y resolvió el sistema de ecuaciones por iteración. La macro lo hace de manera muy sencilla y bastante rápida. Eso es todo.